Hola y buenas tardes a todos. Les habla Carlos Martínez y con sus habituales sabios comentarios tenemos hoy aquí a Maldini. Gracias, Carlos. La verdad es que he estado deseando toda la semana que llegara este momento, así que espero que presentemos un buen partido. Yo sí que espero hoy un partido de exhibición, pero de exhibición de fútbol. Mañana miren las portadas, estará en primera página. El estadio está lleno hasta la bandera. Ruge la afición mientras el árbitro pita el comienzo del choque. Aquí no hay nada de amistoso. Aquí está el orgullo en juego. Máxima tensión. Los enfervorizados hinchas de los dos equipos animan sin cesar y la expectación crece por momentos. Vamos a ver, la victoria está en juego. Gana la posesión y para el ataque. Neil. Bocham. Neil. Bocham. En ese centro tienen una gran ocasión para abrir el marcador. No llega el balón. Cahill. McDonald. Breziano. Hay una buena oportunidad por la derecha para pegarle desde ahí. Gran colocación del portero. Vargas. El portero la recoge. Han pasado 15 minutos. Lo hizo bien en ese robo de balón. Vargas. Vilches. Devuelve el balón. Le roba la posesión. Emerton. Breziano. Vargas. Breziano. Se queda con la pelota. Han ganado la posesión. ¡Eso va a puerta! El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. Cahill. Kewell. ¡Buena idea! El portero está enchufado. Se ha adelantado. McDonald. Buena oportunidad para poner un centro desde el lateral. Despeja. Les quitaron el balón. Bocham. Emerton. Veamos cuál es el siguiente paso. Hasta ahora han dado uno. Mantener la pelota en el medio campo. Todavía no sabemos cuál será el siguiente. Bocham. Emerton. Breziano. Vargas. Emerton. Breziano. ¡Qué buenas condiciones defensivas! Vargas. Kewell. Cahill. McDonald.
Le ha parado bien ahí. Suena el silbato. El juez de línea lo marca. Fuera de juego. Varios jugadores saltan a por ese balón. 5 minutos para el descanso y no parece que se vaya a mover mucho el marcador. Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha. Ha hecho el ataque inútil. McDonald. Chipperfield. Kulina. Emerton. Bocham. No hay tiempo para más. El árbitro ha vuelto a mirar el crono. Kulina. No se han entendido. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores. Empieza el segundo tiempo y sigue el duelo una vez que los dos equipos han cambiado de portería. Una primera mitad muy igualada y un buen día para los defensas. Conociendo a ambos entrenadores, seguro que habrán pedido a sus jugadores atacar más ahora e ir a por la victoria. Concedieron saque de esquina. La pega con rosca. Kulina. Ahora tienen la posibilidad de lanzar un centro desde la banda izquierda. Otra vez fuera. Nuevo saque de banda. Buen envío, compañero. Están en posesión del balón por el lateral. Breziano. Se sanciona esa brusca entrada. Emerton. Buen desplazamiento y con mucha velocidad. ¿Con qué valentía se lleva esa pelota? La intención era buena, pero el tiro ha salido demasiado desviado. Estoy seguro que el portero estará molesto con los defensas y con razón, porque ese intento que hemos visto no tiene que pasar. Breziano. Ahora es él el que tiene el balón. Vilcher. Se la da de nuevo. Falta. Ahí es indiscutible. Les ha adivinado el defensa. Cahill. Y Kewell. Chipperfield. Kulina. Emerton. Neil. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Emerton. Bocham. Se la han robado. Vargas. Hay dificultad para la defensa en tapar las bandas. Vamos a ver qué efecto tiene esta decisión en el encuentro. Viene en una buena posición desde el lado izquierdo. McDonald. Breziano. Tienen una buena posición por la banda derecha. Señaló tiro libre. Oportunidad clara para marcar. Tienen mucho que hacer. Vamos a ver qué opciones pueden tener ahí. Un buen pase a través de la defensa. Alberto Rodríguez.
Vargas. Ha parado en seco al rival. Culina. Cuidan la pelota, buena posición. Buena ocasión para centrar. Es córner. El centro salió desviado por la defensa. ¡Ahí va la banana! ¡Hay posibilidades de centrar! ¡Buen despeje! Chipperfield. Puede centrar ese balón. El centro va al área. Se complica la defensa. Lo puede intentar. Cahill. ¡Qué inteligencia para quitarle la pelota! Neil. Grella. Pueden pegarle al balón desde la banda derecha. Podría haber peligro. Le quitó el balón y frenó el ataque. Hewell. El juego cambia de una banda a otra. Culina. Breziano. Ha golpeado en largo. Seguimos con empate a cero y solo quedan 5 para el final. Alberto Rodríguez. ¡No! ¡Le han quitado la pelota! McDonald. Bocham. Ha añadido un solo minuto de prolongación. Se anticipa a todos el guardameta. Ambos conjuntos siguen igualados después de 90 minutos, así que la suerte del partido se va a decidir desde el punto fatídico. Todo va a depender de qué jugadores admitan mejor la presión. Las defensas se muestran seguras y eficaces, ¿eh? Y el centro del campo está bien controlado por los dos equipos, que cierran cualquier posible ataque. En una de estas, quizás ni siquiera importe las veces que has pasado por una situación parecida. ¡Gol! ¡Tiro con maestría! ¡El portero está inmenso! El portero no le quitó ojo al balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. ¡Gol! ¡Engañando al portero! Necesita marcar, porque si falla estoy casi seguro de que no saldrán vivos. ¡Gol! ¡Y por el centro! Estamos ante uno de los mejores lanzando desde los 11 metros. Parece que tiene la sangre. ¡Buen gol! ¡Por la izquierda! Pierden por 2, así que tienen que marcar para poderse meter de nuevo en el partido. ¡Gol, gol! ¡La tiró al centro! ¡Dio en el palo! ¡El portero no se lo puede creer! ¡Qué mala suerte, eh! Tiró con potencia, pero se encontró con la madera. A veces la verdad es que el balón rebota y entra, pero está... ¡Tiró fatal! Si lo hubiera metido entre los tres palos, se habría batido al portero, seguro, pero la ejecución fue mala y el tiro salió desviado. ¡Gol! ¡Se acabó! La máxima pena decidió el encuentro. ¡Qué partido tan igualado de cabo a rabo! No había forma de deshacer el empate. Tuvo que recurrirse a los penaltis. Una victoria épica, ¿eh? Es lo que hemos visto hoy aquí. Ha habido una lucha muy igualada durante todo el partido, ¿eh? Y la decisiva tanda de penaltis. Al final la suerte tenía que inclinarse hacia algún lado.
Y termina así la retransmisión.